¿Quién es el sí mismo o el yo profundo de que estamos hablando? ¿No? Que desempeña un papel tan determinante en la reintegración de los polos del psiquismo. Carl Jung ve en él, ¿no?, en el yo profundo, la imagen esta del imago Dei, o el principio divino, que está presente en el corazón de todo individuo. Pero también ve en él el centro de creatividad e integración de la persona que posee intuitivamente el plan de conjunto del crecimiento de un individuo. O sea, nosotros ya tenemos todo dentro nuestro, está todo. Todo, por eso a veces las personas cuando estudian el curso de milagros y leen que el guión ya está escrito, piensan que se lo escribió alguien, no sé, y te mandó con el papel acá a cumplir una misión, porque nos creemos todos heroicos y héroes acá. No, es que me lo hice yo mismo. Eso es la total responsabilidad. No estamos en manos de fuerzas externas. El poder está en mí, cuando yo recuerdo que soy el sí mismo, que soy el todo, que soy la divinidad, el ser. Bueno, cada uno llámele como le gusta el nombre, el universo, qué sé yo. El todo. El sí mismo interviene para organizar los elementos psíquicos en conflicto en un todo armonioso. Esa parte nuestra, cuerda, es la que hace esto. Si yo se lo permito, y cuando digo yo, me refiero a ese yo ideal o a la sombra, cuando están actuando por separado. Pero cuando yo estoy identificado o con mi yo ideal o con mi sombra, es que no puedo dar acceso al sí mismo. Por eso no contacto nunca con lo divino, con Dios. Y mi vida siempre es así. No me dejo guiar. Estar en el estado cero, el estado vacío, es eso. No sé, personas que pensarán que es otra cosa. No, no. Es dejar de pensar, de creerme que yo sé cómo son las cosas. Yo, digamos Silvina, ¿no?, cuando me refiero a mi persona, la que sabe en mí, el que sabe en mí, esa parte es a la que le tengo que dar espacio. Entonces me guía la inspiración, como dice el doctor Lem. Si no, estoy siempre en las memorias. Memorias es estar en el personaje, en la identificación con este cuerpo, con esta imagen, con esto que yo quiero llegar a ser. ¿Y cómo se lleva a cabo esta integración del ego ideal con la sombra? Simplemente evocando los símbolos trascendentes capaces de pacificar el espíritu y crear la unidad entre fuerzas psíquicas contrarias. Una vez que el individuo ha consentido ser crucificado entre su ego y su sombra, o sea que dice, me rindo, basta, basta, no doy más. Por eso le llamamos, hola Nasli, le llamamos los momentos de la sombra, de comer la noche oscura el alma, ya cuando ya no damos más, que estamos de rodillas, que ya no sabemos qué hacer con nuestra vida, ese momento es en el que actúa la divinidad. El sí mismo acude en ayuda. Y sentimos que somos rescatados por nosotros mismos, que salimos de la oscuridad. Ahí resucito. Pero primero tiene que venir esa crucifixión, ¿no? Cuando me rindo. Entonces, ahí doy ese paso donde digo, no sé, no tengo ni idea de nada. Dios mío, decide tú por mí. Porque yo, la verdad, por mi cuenta, un desastre. Todos hemos hecho un desastre en nuestra vida por nuestra cuenta. Entonces ahí viene la resurrección. ¿Qué es resurrección? No es que el cuerpo está muerto y ahora se despabila y subo a la nube 14 y voy allá y me esperan con una fiesta VIP en el cielo. Mucha gente cree eso. Estamos tan aferrados del cuerpo que no lo queremos largar ni después de muertos.
La resurrección es una transformación que sufro interna. Me reconcilio conmigo mismo. Dejo de estar en guerra. Para Jung, esta señala el comienzo del proceso que él le llamó individuación. Una persona que no ha alcanzado en la parte psíquica la individuación, o sea que tiene problemas psicológicos serios, hablando en criollo, no puede ir a seguir un camino espiritual, porque se va a volver más loco de lo que ya estaba. Pero por lo general, las personas hacen eso. Van a Dios, sí, ahora son espirituales y practican muchas terapias, cosas y son todos buenos, y nunca resolvieron esto. Por eso después caen en estados graves, serios. ¿No? Pero nadie lo ve esto. Pero no, esto no es que lo estoy diciendo yo, ¿eh? Esto lo digo porque lo dicen varios autores que me he encargado de leer y estudiar. Jung le llama individuación. Bueno, cada autor le llama de una manera diferente. Individuarse no quiere decir que ahora me identifico más con mi persona y mi individuo, no. Individuación es integración de esas partes. Por eso él dijo que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, yo voy a querer que me rija un destino allá afuera. Que estoy en manos de fuerzas amenazadoras. Ay, esto que me pasa a mí. No, no, es que no nos pasa nada. Lo que pasa es que todo eso actúa, se proyecta. Lo que niego se proyecta. Bien. Entonces, también dijo Jung que no puedo iluminarme imaginando luces de colores, figuritas rosas. No, primero tengo que ir a lo profundo, ahí, ver y entonces sanar. Por eso nadie sana, porque nadie quiere ver sus cacas. Por eso las vemos proyectadas en los otros. Y decimos, ¡ay, qué malas personas! Yo no sé por qué estoy rodeada de toda esta mierda. Bueno, como no la vemos dentro nuestro, la vemos ahí fuera. Sencillo. A partir de los elementos dispersos y opuestos del psiquismo, si yo lo permito, el sí mismo crea una nueva organización interna de la persona, una complejificación del ser. Se ordena todo en mí, hay luz. O sea, ser luz es ser claro. Claro significa cuando no tengo confusión, cuando no estoy en la contradicción interna. Ay, ¿qué hago? ¿Soy espiritual o no? Ay, ¿qué hago? ¿Hago esto o el otro? Ay, ahora voy a hacer esta terapia. Ay, no me niego a hacer la otra. Ay, no sé. ¿Qué le digo? ¿Lo mando a la mierda o lo perdono? Ay, sí, lo voy a perdonar porque yo soy espiritual y tengo que ser buena. Todo eso es chorrada que no sirve para nada. No lo lleva a ninguna parte. Bien. Ahora van a ver cuando hablemos del coraje. Cosa que nos falta a todos. Este adquiere al mismo tiempo una mayor madurez. Cuando yo logro esto, ahí sí soy maduro espiritualmente. ¿No? Maduro. Soy yo mismo. Me siento seguro. ¿Por qué las personas se sienten inseguras en este mundo? No saben qué hacer. Porque no han integrado esto. Resuelvo estas contradicciones aparentes, porque en realidad son aparentes, son ilusorias. Entonces me doy cuenta que tanto el lobo como la oveja están en mí. No me creo ser una ovejita siempre, que hace bebé, bebé. No, si el lobo está con nosotros. Lo importante es no ser un lobo y salir al mundo disfrazado de ovejita. ¿No? Es integrar.
Trascender la situación que crea el conflicto entre el ego y la sombra. Esta situación entre el ego y la sombra crea un conflicto en nosotros. El sacrificio del ego. Vamos a ver qué es el sacrificio del ego, porque no es que tengo que sacrificar nada. Para resolver la tensión enunciada, el ego debe primeramente soltar prenda. El famoso soltar, que todo el mundo quiere soltar. Ay, sí, yo suelto, suelto, suelto y confío, suelto. No lo voy a alcanzar porque escuche el mantra, porque lo repita como papagayo. No lo voy a lograr así. Para soltar prenda, me tengo que dar cuenta que la tengo puesta la prenda. Por ejemplo, si tengo un pantalón hace un mes y nunca me lo saqué, bueno, ya el pantalón huele a sucio, va a salir caminando solo por la calle mi pantalón cuando me lo saque. ¿No? Bueno, soltar es darme cuenta que lo tengo puesto. Puesto, puesto, que es mío. Es mío. 100% de responsabilidad. Está en mí. Si no estuviera en mí, entonces yo no vería eso ahí. Lo que yo veo ahí fuera es porque está en mí, pero en mí no, para que ahora me dé con un palo y diga, ah, no. Hay que entender muy bien esto de la proyección, los espejos y todo esto, porque si no nos hacemos mucho lío. Está en mi psique. Y no lo voy a lograr, no voy a lograr soltar prenda negándolo. Solo reconociéndolo, haciéndome responsable. Sin embargo, en esta situación todos tendemos a tener miedo, por eso no podemos soltar. Lo principal que no podemos soltar es el control. Todos creemos tener el control de nuestra vida. Por eso estamos separados. Después queremos ir a Dios. Claro, pero para ir a Dios primero hay que soltar el control. Que yo no quiero soltar. Por eso me hice otro Dios pequeño, un Dios ego, a mi imagen y semejanza. Que es mi cumplidor de deseos. Y ahora yo le pido cosas para satisfacerme yo. Pero después me canso, le pido otra. Y después otra. Así hacemos con las personas. Ah, y ahora soy amiga de esta. Ah, después esta ya no me sirve para nada. Como las bombachas. Hola, Amanda. Nos cambiamos los calzones, así cambiamos de personas. Ay, no, ahora este no. La pareja también. Ay, con este chongo no. Ya me cansó este. Voy a cambiar, voy a buscar otro. Y así. Así tratamos a los demás, no dándonos cuenta que así es como nos estamos tratando a nosotros mismos. Después quiero que me valoren y que me reconozcan. Después digo que voy a sanar. Y así hacemos con todo, ¿eh? En todos los aspectos. Pero hay que mirarlo esto, no negarlo. Y poner la carita de inocente y creer que yo soy el bueno y todos los que están ahí son los equivocados y malos. Porque eso se llama culpar a los demás. Así no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, el ego debe saber abandonar su actitud voluntarista. Esta actitud, yo que tengo tan buenas intenciones, que ayudo a tantas personas, yo que soy tan bueno. Todo lo que hago, esa actitud hay que abandonarla. O racional, todo lo pienso. Claro, pero no me doy cuenta. Hay que abandonar esa actitud para situarme bajo la esfera de la influencia del sí divino. Dios no sabe no, la divinidad no entiende el no. Eso lo creamos nosotros. La divinidad dice sí, 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 tal como eres, te amo, hijo mío, tal como eres. Dios no nos deja de amar
porque nos equivoquemos. Esas son todas ideas que inventamos nosotros. A nosotros con las personas, sí. Ay, este me cagó. Bueno, ahora basta, con este no. Este me traicionó. Este tampoco, este tampoco. Le hago la cruz. Bueno, así crucificamos a los demás. Como nos crucificamos a nosotros mismos, crucificamos a los demás. O sea que nunca resucitamos. Por eso yo digo que estamos muertos. La gente se horrorizará, dirá, ¿esta loca qué dice? Bueno, estar vivo no es respirar y tirarse pedos. No, va mucho más allá. Debe mostrarse dispuesto a sacrificarse. Es decir, abandonar su pretensión de ser el centro psíquico y querer manejarlo todo desde su punto de vista. Porque para mí, yo opino que todas esas frases desaparecen cuando estoy en el sí mismo, cuando estoy en el estado cero, en la divinidad. Ahí sí soy guiado por el sí mismo. Bueno, por la inspiración. Bueno, no importan los nombres son palabras que decimos. Y encima para cada palabra tenemos sinónimos. O sea que de una palabra hay como 10 que significan lo mismo. Es que el lenguaje es el problema en nosotros. ¡Ah! Lo que me dijo. ¡Ah! ¡Ay, lo que dije! ¡Ay, Dios mío! Entonces, este egocentrismo, ¿no?, que tenemos tan agarrado, es lo primero que deberíamos soltar. Digo yo. Ah, bueno, gracias, Amanda. Entonces, sí, estoy acá detrás de del video. Porque pongo el video porque para mí es mucho más sencillo que ustedes vean el texto que me vean a mí gesticular. ¿Para qué? ¿Cómo nos cuesta justamente soltar eso, que es lo que más difícil de soltar es, que es la idea de mí? La idea de mí, de yo, se llama ego, la imagen, esta que me he hecho, que me llevó tanto tiempo. Hay personas que dicen, ay, yo hice tantos cursos, hice el curso del péndulo hebreo, del tarot de egipcio, del reiki, hago esto, hago el otro, hago acá, hago... 800 cursos se hicieron, de todo. Pero no saben cómo salir de su propio conflicto interno. Eso sí, son terapeutas y ayudan a los demás. Lo que no se dan cuenta es que están buscando ayudarse a sí mismos, a través de los demás. ¿No? Pero se cree que son importantes porque son terapeutas. Y son menos locos que los otros locos que los vienen a visitar. No, yo cuando parece que hago de terapeuta, ya sé que yo estoy tan loca como ese otro que tengo ahí adelante, que soy yo misma diciéndome esas cosas que me dice el otro a mí. Y sanamos juntos. Si solo hay uno. Ay, no, esto de que haya uno es una cagada. A mí me gusta que haya muchos. Es más, yo quiero ser el principal, más importante. 7.000 billones de humanos en la Tierra. Y yo me creo ser importante. ¡Qué bien! Eso le llaman autoestima acá en el mundo también. ¡Qué bien! Claro. Yo también en una época creía que tenía que tener autoestima alta para que no me caguen los demás. Cuando me di cuenta que no era así. Pero hay que pasar mucho por la cruz, cargar mucho la cruz, estar crucificado bastante tiempo, que ya los clavos te duelan bastante. Cuando te resucitas ya. Basta. Decís, basta con toda esta chorrada. Que me importa tener 800 cuadritos colgados de la pared de mi dormitorio, que cursé no sé cuántas cosas y yo en realidad no sé ni quién soy. Viene mi pareja y me dice que estoy gorda y yo lo quiero matar. Parezco el de psicosis, voy a buscar la cuchilla y ya lo corro por la habitación. Claro, eso no me doy cuenta de eso, no.
Yo soy muy espiritual porque cursé todo esto. Claro. Jesús dijo, en parábolas, porque el hombre pobre, ¿no?, explicaba con parábolas para que pudiéramos entender en aquella época. Igual tampoco, estamos en esta época y no entendemos nada. Porque, a ver, ya una metáfora para nosotros no es algo muy complejo. Bueno, en aquella época se llamaba parábola. Hablaba del grano de trigo caído en la tierra. Y decía, yo os aseguro que el grano de trigo seguirá siendo un único grano, a no ser que caiga dentro de la tierra y muera. Solo entonces producirá fruto abundante. Primero tengo que morir a la persona, que es la que creo ser y que sostengo con tanto ahínco. Pero si esta es la que me entorpece todo, la persona esta. Y decimos, yo ahora soy espiritual para ser mejor persona. Nos transformamos en unos hipócritas. Terrible, pero es que no lo queremos ver. Decimos que amamos a Dios. Y es mentira. Nos amamos a nosotros mismos como persona. Amo mi cuerpecito, tengo un cagazo bárbaro de tirar la pata, de enfermarme, de sufrir dolor, de que mi pareja me deje, de ser pobre. Bueno, una lista de miedos larga. Y después digo que amo a Dios. Recurro a Dios en épocas de tormenta y de crisis. Ahí me acuerdo. Entonces soy hipócrita. Es como llamar a la amiga cuando tengo un problema. Cuando me va todo bien y me acuerdo de la pobre. Pero cuando tengo un problema, o voy y me hago 800.000 terapias con 800 terapeutas. Y cuando vi que no pude resolver nada, recurro a la pobre, esta que me escucha gratis, y resulta que otra vez vuelvo a la misma. Claro. Que me va a decir siempre lo mismo. Voy a decir, en ese momento digo, ah, sí, claro, tiene razón. A los 2 días me volví a olvidar de lo que me dijo. Y otra vez voy a buscar soluciones externas. Ay, lo que yo tengo que hacer es hacerme Reiki. Voy a ir con la reikista que me haga Reiki para que se me pase. Claro, en el momento parece que se te pasa, pero que después te vuelve. Me voy a tomar las flores del Bach. A ver si me dan una para la locura. Bueno, hay para acá diferentes cosas. Voy a constelarme. Che, pero me constelé y no pasa nada. Y así. Es que no sabemos quiénes somos. ¿Por qué? Porque no queremos integrar esto. No queremos morir para renacer. Entonces, como dijo también Jesús, quien vive preocupado por su vida la perderá. ¿Qué hacemos nosotros toda la santa vida? Vivir preocupados por nosotros y por los demás. Hay gente que se preocupa más por los demás que por sí mismo. Yo que me preocupo tanto, ¿ves? Preocuparme por ti es amarte. Le llamamos a preocupar, le llamamos a amar nosotros. Somos muy locos, estamos totalmente chiflados. Con eso le estoy diciendo, cuando me preocupo, no me doy cuenta que le estoy diciendo al otro, mira, pedazo de inútil, no ves que vos no servís para nada, me tengo que preocupar por vos y resolverte las cosas, salvarte de este mundo hostil, porque vos sos tan débil, pero yo, que soy fuerte y soy espiritual, es más, canalizo al Espíritu Santo y canalizo, no sé quién es más, bueno, hay gente que canaliza muchas cosas. Yo que soy una elegida, que estoy en el lugar brillante de la vida, tengo luz, no es que yo soy luz, puedo ver, voy a ayudarte, no es pobrecito. Y no me doy cuenta que lo único que le estoy haciendo al pobre infeliz es amargarlo peor, es como si lo estuviera cavando una fosa y metiéndolo ahí adentro y enterrándolo. Ah, no, eso se llama ayudar en este mundo y ser buena y espiritual.
Claro, que no me doy cuenta que si ese ser apareció en mi vida, es para mostrarme que eso también está dentro mío, que yo formo parte, que es que si solo hay uno, que solo existo yo. No, pero fíjate bien, allá hay otras personas. Sí, acá también parece que hay una sentada en la silla, acá en la computadora, parece que estoy hablando. Pero es que solo hay unidad. La separación es el problema. Creerme mejor. Claro, pero sacrificarse y preocuparse son las tareas más importantes del ego. Pero yo digo que no, que yo no tengo ego porque me preocupo por los demás. Claro, así no me miro a mí, no pierdo tiempo, ¿no? En cambio, quien no se aferre excesivamente a su vida en este mundo, la va a conservar para la vida eterna. Por eso yo les digo que estamos muertos. ¿No? Yo hablo así porque, miren, yo me lo digo a mí misma, ¿eh? No se lo digo a ustedes. Yo siempre me doy cuenta que me hablo conmigo misma, es que solo hay uno. Entonces, pongo el énfasis para ver si me entra. A ver si me cala algo profundo. Bien, son palabras duras para nuestro personajito porque el personaje quiere ser importante. La muerte del ego es la muerte del ego, le otorga una nueva visión del mundo. Ahora apareció el sí mismo. He derrotado al mal, ahí sí realmente. La vida renace de la muerte. Eso es lo que enseñó Jesús. No que si soy sacrificado y me dejo crucificar toda mi vida, entonces puedo resucitar como él. No. El amor divino resucita lo que estaba perdido. La persona sagaz presiente y promueve esta desintegración aparente, pero prometedora del yo. El que se da cuenta se deja inspirar, guiar. El que no, ¿qué le va a pasar? Va a seguir siempre lo mismo. Pero en general las personas tardan en tomar las medidas necesarias porque no se aperciben del cambio que se ha iniciado en ellas. Existe entonces el peligro de que un suceso negativo, o sea, estoy siendo espiritual. Bien, ahora estoy en este camino, bueno, diferentes caminos, hay millones en el mundo. Bien. Y resulta que de repente me enfermo y digo, ¡oh! ¿Cómo ha sucedido esto? Yo que estoy tan entregada al amor de Dios y soy tan buena, ¿por qué me ha ocurrido este fracaso, esta quiebra, este despido? ¿O por qué me siento cansada? Claro. Es que se van a mover muchas cosas. Por eso primero, yo siempre les digo que hay que bailar con el diablo para después poder estar con lo divino. El camino es así. Bueno, ahí el Jesús dijo muchas frases. Que era angosto el camino, no era ancho, ¿no? También habló de la aguja, el camello y todas esas cosas. Lo dijo de muchas maneras. Nosotros no entendimos nada, por eso estamos así. Seguimos estudiando. A ver, ¿no habrá alguna solución mágica a esto? Que me tome un yuyo, no sé, algo y se me arregle. ¿No? Y no encontramos. Primero voy a sentir esta desestabilización. Me voy a encontrar perdido como turco en la neblina. Al principio sucede así. El camino no es de rosas. La acción polarizadora del sí mismo. A ver, ¿cómo es esto de que el sí mismo polariza los opuestos?
Leyendo a algunos autores podría creerse que el movimiento de trascendencia hacia un más allá de las categorías del bien y el mal y de las diversas cualidades se hace naturalmente como por arte de magia. Eso es lo que creemos todos, ¿no? El solo sacrificio del ego bastaría para asegurar una cierta salud. Estas personas pasan por alto el hecho de que esta realización no es una tarea precisamente fácil. Para llegar a ella es necesario abandonarse a la sabiduría de sí mismo y al poder este que tiene en sí mismo de integración. Esto exige un gran coraje, una gran confianza en este poder de curación e integración de nuestro centro espiritual del ser. Por eso Jesús dijo, estar en el mundo y no ser del mundo. Yo practico espiritualidad para conseguir cosas en el mundo. Por eso no me resulta. Por ahí a veces parece que me resulta. Y la pegué y digo, ay, viste qué bien, ahora que practico la ley de la atracción, yo resulta que pedí que me venga un novio de ojos azules, cabello rubio y no sé qué, tez morena, de 1,80 m. Y va que me viene, ¿viste? Tenía razón la ley de atracción. ¿Ah? Pero después pasan otras cosas, ¿no? O no se me cumple todo. Los niños creen en Papá Noel, los Reyes Magos, porque cuando somos niños necesitamos creer en la magia. Pero tenemos que dejar de ser niños. Hay que madurar. El éxito de esta empresa necesita los esfuerzos conjugados de la psicología y la religión. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y qué significa la religión aquí en este contexto? No la religión de que soy cristiano, musulmán o no sé qué religión. No, a esa no nos estamos refiriendo. Esos son dogmas, sistemas de creencias de diferentes personas que dicen nosotros creemos en esto, nosotros somos los que creemos en esto, no. El equilibrio psicológico buscado en la superación de esta dicotomía ego-sombra depende del abandono de esa posición de control del yo en favor de lo trascendental de sí mismo. Es el punto donde llegamos a nuestra aparente existencia aquí en la Tierra, donde decimos, pero es que no controlo nada. No tengo idea de nada. Ahí empiezo a vivir ese aquí y ahora famoso. Porque no sé. No tengo ni idea de lo que me va a pasar dentro de media hora. ¿Por qué voy a estar pensando en lo que me va a pasar? ¿Por qué proyecto tanto? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, tengo que. Debería, ay, tendría que. Nunca estoy integrado, nunca estoy en equilibrio. Pero es que si las cosas se hacen por sí solo y nosotros no controlamos nada. Por medio de esta función, produce símbolos unificadores que permiten y señalan nuevas síntesis psíquicas. En la zona sagrada del psiquismo se ejerce así una actividad que se puede calificar de religiosa. ¿Por qué? Porque se une. Religión viene de religare, de enlazar. Esta actividad tiene por función vincular, reconciliar los opuestos, lo masculino y lo femenino. Las personas se piensan que porque son hombres solo tienen energía masculina, ¿no? Es que tenemos de las dos, todos, hombres y mujeres. El amor y el poder se reconcilian, el sufrimiento y la salud, la pérdida y la ganancia,
la acción y la meditación, la posesión y la pobreza, la libertad de elección y el deber, etcétera.